Mi nombre es Pablo Vázquez, vengo de Argentina, de la Patagonia del Sur, pero últimamente paso poco tiempo por ahí porque, por suerte, puedo viajar mucho con mi trabajo, que es artista freelance. También hago entrenamientos, doy cursos, doy consultoría a empresas, a estudios que intentan pasar de su pipeline a Blender o que intentan integrar Blender en su pipeline actual, en su flujo de trabajo. Gracias a eso estoy viajando mucho y contento. Ahora estoy en el booth de la Blender Foundation. Sí, somos varios ahí que estamos ayudando. Genial, esto es increíble la cantidad de gente que le interesa esto. Blender es un proyecto, es open source, es código abierto, entonces cada vez que te puedes descargar Blender todas las veces que quieras, es totalmente libre, lo puedes compartir con tus amigos y demás. Es una herramienta que empezó en un estudio, ¿sí? De animación, que empezaron, necesitaban una herramienta. Y es bueno, vamos a hacerla, ¿no? Porque las otras herramientas son muy caras, eso fue hace como 20 o 25 años más o menos. Y necesitaban una herramienta, no había muchas, algunas eran muy caras y la empezaron a hacer. Luego con el paso de los años fue creciendo, se puso en internet en el 98, luego la empresa fue en bancarrota y se querían quedar con el software. El creador del software, Tom Rosenthal, dice quería quedarse con el programa, pero claro, había que pagar la licencia y demás para liberarlo. Se hizo una junta, como es el primer crowdfunding. Uno de los primeros crowdfunding que realmente funcionó en el año 2002, se juntaron 100.000 euros y se libera el código. A partir de este momento Blender es libre, en el 2002, ya hace 11 años. Es libre, significa que cualquiera lo puede descargar el código, los desarrolladores lo pueden cambiar y se proponen cambios y hay un grupo grande de gente que va a través de los cambios, que pasa, que se cambia, que no, y aplica estos cambios en el programa que utilizamos todos. Eso tiene muchas ventajas porque no solamente el programa crece muchísimo más rápido que otros, sino que hay tecnologías que se pueden incorporar antes, por ejemplo, en vez de estos programas que sacan la versión 2014, 2015, lo que sea, que tienen que esperar un año, nosotros podemos sacarlo cada 2 o 3 meses cuando perdamos una nueva versión y sale. Además de que los problemas que puedan llegar a surgir, bugs, lo que sea, se pueden reportar y lo puedes tener funcionando, lo pueden arreglar en el día o al otro día y te puedes tener esa misma versión vos propia. Todo el contenido, hay gente que no les queda muy claro que el contenido que uno hace es propio. Uno, recién me preguntaba una persona, me dice, bueno, pero el programa es libre, pero si yo quiero hacer algo comercial, ¿tengo que pagar a la Blender Foundation? No, no, para nada, es totalmente libre.